Luis. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Puedo pasar? ¿A dónde vas? A ningún lado. ¿Qué haces aquí? Quería hablar contigo. ¿De qué? ¿Me puedo sentar? Como quieras. Dime. Vengo por mis cosas. ¿Cuáles cosas? Aquí ya no hay nada que ver. ¿Cómo no? ¿Mis papeles, mis cosas? Ok, ¿ya no las tienes? No empieces, ¿sí? No estoy de humor, ¿eh? ¡No, ve, espérate! A ver, ¿qué quieres? ¿Y tú cómo estás? ¿Qué? ¿Qué preguntitas? No, nada más quería saber. A ver, ¿cómo estabas? Pues mira, si vienes por tus papeles, con la pena yo los tengo. Aquí ya no hay nada tuyo. Te recuerdo que las cosas se tienen que respetar. ¿Respetar a alguien como tú? No me vengas con pendejadas. Ok. No quiero pelear. Ok. ¿Y cómo vas con tu pirpilla esa? ¿Qué ahora sí se le llama a las colegas? ¿Qué? ¿Lo de colegas por ardido? Miren, buena onda mejor. Si vienes a pelear, lárgate, ¿no? Yo no vengo a pelear. Yo vine por mis cosas. Además yo no empecé, fuiste tú. ¿Tus papeles? Tú te los llevaste, ¿no? Además, a ti nunca te interesó, ¿no? Mira, aquí no le interesó nada para ti. ¿A mí? ¿Estás seguro? Pues creo que sí, ¿no? Yo te daba estabilidad. Una cosa nada más te pedía. ¿Eso no me pudiste dar? ¿O qué? ¿Solamente te acostabas conmigo por conveniencia? ¿Me hubieras dicho chingada que eras una pinche vieja estéril? ¿Estéril? No mames, cabrón. Yo fui la única que te apoyó cuando saliste de tu casa. Y aparte de todo, la pendeja de Ulises fue contigo, ¿no? ¿Y qué? ¿Tú qué querías? Nada más un pinche hijo. ¿Pero qué? ¿Ni siquiera estabas ahí para poder atenderlo, no? Además... Sí, la única pendeja que iba a estar lavando pañales iba a ser yo. ¿Y qué? ¿Mi carrera qué? ¿Mis sueños que se van a la basura por tu pendejada? No te pudiste esperar. Para que creáramos un pinche futuro juntos, ¿no? Nada más lo que quería el pinche escuincle. Eres un egoísta. ¿Egoísta? ¿Egoísta tú? Siempre queriendo que todos estuvieran a tus pies, ¿no? Yo como estúpido, como idiota, siempre yendo con tus padres, deteniéndote de cada cabrón. Siempre yo chingándome como estúpido. ¡Mira, imbécil! ¡Siempre! Las cosas. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Siempre conmigo contigo! ¡Siempre! ¡Esto me caga! ¡Estás como idiota! ¡Siempre a tus pies! ¡Siempre solo! ¡No lo estás oyendo! ¡No lo estás oyendo! ¡Siempre te dejes! ¡Lárgate! ¡Estúpido! ¡Lárgate de aquí! ¡Pues no me voy! ¡A ti, vi, aquí me quedo! ¿Qué? ¿Me vas a pegar o qué? ¡Pues si pudiera, María! ¡Lárgate de aquí, baboso! ¡Sí! ¡Es mi casa y se me larga! ¡Ya! ¡Lárgate tú! ¡Saca tus pinches cosas y llévatela! ¡Lárgate de aquí! ¡Órale, cabrón! ¡Lárgate! ¡Pues no me voy a ver cómo me sacas! ¡Lárgate, cabrón! ¡Lárgate de aquí! ¿Qué te pasa, estúpido? ¡Ahora me vas a pegar! ¡Amigo que te falta! ¡Estúpido! ¡Chinga! ¡Ven acá! Thank you.
No sé cómo empezar esta carta. La gente ya no suele escribir cartas. Pero yo no tengo el valor de decirte en la cara lo mucho que te amaba. Ya no sé si valga la pena decirte que por fin tu gran sueño se cumplió. Que desde hace 5 meses crees en mí un nuevo ser. Ya no quiero seguir peleando contigo. Espero que entiendas mis errores y yo entenderé los tuyos. No soy tan fría y a veces tus golpes me duelen más que las palabras. Ya no eres el mismo, el que me conquistó. Te fuiste de viaje sin darme una explicación, pero aprendí que el amor violento no es el verdadero, pero creo que cambiarás. Por eso, no me dejes nunca. Te amo, Lore.